Quiero saber por qué vengo. Vengo sola, señor. Hola. Pilar, ¿cuándo llegaste? Vengo entrando, ni siquiera he cerrado la puerta. Vamos a cenar, ¿no? No, no, no puedo. El tren llegó muy tarde, además mañana tengo programa. ¿Ves? ¿Por qué hubieras ido en un avión? Oye, dile a Alicia que te haga el paro. No, ¿cómo crees? No puedo. ¿Entonces voy para allá? No, no, de veras, Mario. Estoy muy cansada y me quiero bañar y me quiero acostar. Pero si quieres nos vemos mañana, ¿no? Tengo muchas cosas que decirte. Quiero. Hasta mañana. ¿No tiene una del primer piso? Sí, tengo una en el primer piso, con vista a la calle. Esta está bien. Pilar, soy Alicia. 15 días, mana. Ya te extraño. Oye, incluí las cintas que traes en el programa de mañana lunes. No se te olviden. Un beso. Soy Mario. Te extraño. Voy a estar ensayando. Dame cuando llegues, ¿no? Chao. Sí, sí soy yo. Gracias, señorita. ¿Maestro Robles? Sí, buenas noches. Sí, le hablé desde Veracruz, ¿no le dijeron? Uh-huh. Para lo de su homenaje. Es que quieren publicar las entrevistas que hemos hecho. Sí, sí, aquí las tengo. Bueno, sí. Sí, a las 10 está bien. Sí, hasta mañana. Cervantes, Avenida Revolución, 119 Casae, 595-1164. Contesta, Pilar. Necesito mi grabadora, mis cosas. Contesta, carajo. Thank you.
Uno no es ninguno. Me voy, aunque mi boleto sí tiene regreso. 2 semanas. Dejé colgado todo, pero estoy a punto de explotar. En el mar podré estar sola y encontrar la tranquilidad que necesito para pensar. Para saber qué voy a hacer con mi vida. Con Mario. Ya no sé si realmente lo quiero. Uy, 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 uy. 5 días sin fumar y 80, no, no, 3.000 bolsitas de dulces. Es de tarde. Todo se ve tranquilo. El tren se acerca lentamente a la ciudad donde habita tu recuerdo. ¿Por qué vuelvo? ¿Por qué? ¿Por qué me dejé convencer? ¿Vengo realmente por mi trabajo, por Robles, o vuelvo para reconciliarme con mi pasado? Perdidos, ¿qué se le ofrece? Buenos días, señorita. Mire, llegué ayer a las 6:30 de la tarde en el tren de Veracruz y no sé qué pasó, pero yo creo que alguien se equivocó y cambiaron mi maleta. No, señorita. Sí, aquí la tengo, pero no tiene ningún dato. Sí, sí, la mía trae todo, dirección, teléfono, todo. ¿Cómo que nunca aparecen, señorita? ¿Cómo que cuando aparece nadie las recoge, señorita? Mire, yo no sé, pero es que yo tenía ahí unas cosas muy importantes. Sí, señorita, ya sé que no es su culpa, pero es que yo pensé que usted podría... Bueno. Bueno. ¿Busca a Pilar? Sí. Desde hace un año que se cambió a la bodega de allá atrás. Pero no creo que la encuentre ahorita. Su programa empieza a las 10:30. ¿Su programa? Sí, el de radio. Salseando por la mañana. Ay, es que me urge encontrarla porque... Bueno, hubo una confusión y ella tiene unas cosas mías que necesito. ¿Por qué no la busca allá en la estación de radio? ¿O vuelve después? Tenga cuidado, ¿eh? Porque tiene un novio muy celoso. Sí, sí, ya sé. Muy buenos días, amigos. Estamos nuevamente en su programa... Salseando por la mañana. Un programa con música sabrosa para hacer más ligero su día. Creo que al llegar el taxista se hizo bolas o... No sé qué pasó. El caso es que yo tengo la maleta de un tipo y él tiene mi diario. ¿De aquí se va? No, no, no es mía. Fui a entregarla, pero no había nadie. Y ahora me toca cargarla por toda la ciudad. Como un caracol. No, ya dejé de fumar. El caracol vive como me gusta vivir a mí. Se desplaza con todo lo suyo en la vida. Lleva su propia casa. Yo me puedo ir con una maleta y dejar todo. La maleta que yo llevo contiene toda mi vida.
mis pensamientos. Me he ido muchas veces, como usted sabe. He dejado atrás casas y gente muy querida. Pero que había que dejar. Tal vez usted sea más caracol de lo que piensa. ¿Cargando el nido a cuestas? No. Con la coraza puesta. Pues, para defenderme del mundo, maestro. Y para no escribir. Las cintas están junto con mi diario. Su vida es un libro abierto. Escríbele. Te necesito. ¿Entonces qué? ¿Tras cuatro? Sí, cierra el like, chismoso. Es horrible pensar que alguien pueda leer lo que escribe solo para ti. Por eso yo no escribo nada. Directo y llano el reclamo. De Frankie Ruiz, tú con él. Que llena las noches en el famoso Salón La Luna allá en Veracruz, donde uno no puede más que pasársela muy bien. Rico. Esta va dedicada a todos nuestros amigos atorados en el periférico. Es un azotado. ¿Como tú? No, en serio. Oí sus cassettes y está grueso. ¿Oíste sus cassettes? Él seguro leyó tu diario. No sabes las cosas que escribí. Es como un hoyo en la puerta de un baño. Cuando estás dentro quisieras que nadie se asomara. ¿Y esos cassettes qué dicen? Que ya no fuma. A veces me da miedo pensar que no volveré a escribir. Ni siquiera sabía si podía regresar a la ciudad después del terremoto. De la muerte de Cristina. Cada quien tiene su propio paso para ir dejando atrás. Al escribir, las cosas ya no duelen más. Las habrá sacado, las habrá borrado. La primera del lado A. Ajá. ¿Eh? La pones cuando yo te digo. Sí. Este es el eclipse total. Oye, ¿si lo publica? ¿Alguna vez han perdido algo y han hablado a la oficina de objetos perdidos? No, a Radio Centro, por favor. No creo que te interesen un par de trajes de baño viejos y el suéter que me tejió mi mamá. Así es que si me estás escuchando y tienes mi maleta, no seas malito. Malito. Comunícate conmigo, por favor. Me dejas hasta sin cepillo de dientes. El tiempo se ha terminado. Nos despedimos de ustedes, Antonio Bermúdez en los controles técnicos y sus amigas Alicia Villalobos y Pilar Cervantes. Los dejamos con el tema Se me olvidó que te olvidé, por aquello del olvido y de las cosas perdidas. Que tengan un bonito día. Los esperamos mañana en punto de las 10:30 de la mañana en su programa Salseando por la Mañana. Vete, yo me quedo a hacer el corte. No, se acaba de ir. Se acaba de ir con usted. Venga usted mañana. Hoy tu nombre se me olvida. Seguro. Se me olvidó que te olvidé. Se me olvidó que te dejé.
En este momento no hay nada más que esto. El mar, mi propio instante, mi soledad y yo. No, no conocí a nadie en Veracruz. ¿No dices que pasaste noches divinas en la luna o algo así? Me la pasé caminando por la playa, pensando. ¿Quién es el tipo ese de la maleta, eh? Ay, no sabes lo que estás diciendo, es otra historia. Sí, ya sé que es otra historia. Dime quién es. Ay, no es nadie, ni siquiera lo conozco. Y por eso le pides a gritos que te llame, ¿eh? Sí, Mario. Es por eso. Pilar, contesta, soy Mario. Perdóname, ¿no?
tienes razón. Hay que tomar distancia y estar solo para poder pensar, para reflexionar. Y luego hay que seguir adelante para encontrarse. ¿Sabes? Estoy acostumbrada a hablar todos los días con gentes cuyos rostros no conozco. Sin embargo, a ti no puedo dejar de imaginarte. ¿Cómo serás? Sabré tu nombre algún día. Entre rieles... Entre rieles y maleta. Objetos perdidos. A Pilar. Objetos perdidos. Hablas al 595-1164. O estoy dormida o no estoy. Así que por favor deja tu recado después de la señal. Gracias. Pilar, ¿estás ahí? Pilar, despiértate. Oye, voy a dejar tu maleta en la oficina de objetos perdidos. Tengo tu cepillo de dientes, ¿eh? Espero que tú tengas mi maleta. Bueno, me la mandas a Veracruz, por favor, a la siguiente dirección. ¡No cuelgues! ¿Tú eres Pilar? ¿Esa es la mía? Sí. ¡Vámonos! Adiós. 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 ¿Cómo te llamas? Juan. Me llamo Juan. Nada de triste sensación. Que cayó podrida, lejana eres y serás, porque la noche solo cubre al día. No tienes ya ningún lugar ni alguna cosa yo de aquellos días. Pero los sueños son así.
das un beso y